Traiguén se encuentra ubicado a 97 kilómetros de Temuco, en la novena región de la Araucanía. Esta tierra ha sido acogedora de un contingente de colonos multinacionales con un fuerte predominio de suizos. Hay que comenzar primero entendiendo la parte final de lo que se llamó la pacificación de la Araucanía y a partir de ahí entonces entender por qué razón llegaron estos colonos. El gobierno chileno ideó un plan de colonización extranjera en esta zona, básicamente pensando en contener al pueblo mapuche. Comentaron a un señor Dávila a promover la posibilidad de colonizar con esta gente, ofreciéndole terrenos. Bueno, les ofrecían el traslado de toda su casa y menaje para poder instalarse en Chile. Les ofrecían a cada familia como 40 o 60 hectáreas de tierra que prácticamente eran como regalo. El gobierno les entregaba una vaca parida que le daba la leche, una yunta de bueyes y creo que un caballo para poder parejar. Incluso a esta gente durante un año le dieron una asignación como un sueldo mínimo, una cosa así, en plata chilena, para que pudieran empezar a meterse en el negocio. Todos los europeos estuvieron muy mal durante toda la segunda parte del siglo XIX, de 1850 hasta el año 1900, en Europa hubo mucha hambre, resultado de las guerras entre Francia y Alemania, distintas guerras por aquí y por acá. Bueno, quizás tener una mayor posibilidad económica, porque el señor Dávila, el chileno que ofrecía, contaba que aquí era pacanudo. Ahora ellos sabían que toda la gente que llegaba a México, sobre todo a Estados Unidos, llegaban y ahí se hacían ricos. Es hacer la América, ese era el sueño dorado de mucha gente, por eso ellos vinieron aquí donde les ofrecieron que se vinieran, porque les entregaban tierra. Como estas tierras eran tierras vírgenes, inexplotadas a la época, no había árboles frutales, no había verduras, el agua era de muy mala calidad, obviamente no había agua potable. Los colonos bajaron rápidamente de peso, se enfermaron muchos ellos de disentería, hubo gran muerte de niños y también de adultos. Por lo tanto, hubo muchos niños que fueron quedando huérfanos rápidamente. Entonces Suiza determina mandar al pastor Leutwiller, ¿no?, a ver lo que estaba pasando acá. Y este pastor se conmueve de tal forma que decide solicitar al gobierno chileno una concesión para poder crear un asilo de huérfanos. Mis abuelos fueron colonos suizos aquí en Traiguén. Los recuerdos que yo tengo son lo que me contaba mi mamá. Mi mamá fue la última hija en nacer y mi abuela se enfermó y falleció después del parto de mi madre. Y en el transcurso de unos años falleció también mi abuelo. Dos de mis tías se albergaron en la Providencia. En ese tiempo era hogar suizo de hombres y mujeres.
Estuvieron internas ahí. Estamos aquí en lo que se llama la Corporación Hogar Educacional Suizo de la Providencia. Es un lugar en que justamente llegaron los primeros hijos de los colonos a educarse a esta escuela, entre ellos mi padre, quedó huérfano y fue, digamos, internado en este colegio, y gracias a este colegio logró estudiar y seguir después su carrera de profesor básico en la Escuela Normal de Historia. Y después de un tiempo volvió aquí a refundar cuando esto se iba a cerrar. Él no lo permitió y abandonó Santiago también, dejó la ciudad del niño Presidente Ríos, que era director, durante 5 o 6 años estuvo allí, y dejó y se vino con camas y petacas para acá y trajo a toda su familia, trayéndonos de Santiago a todos. Él es el refundador en 1949 de esta institución, que actualmente es lo que se llama el Liceo Agrícola y Forestal Suizo de la Providencia. Es el que construyó el pastor Louis Villiers cuando llegó en 1893, cuando fundó el colegio. Y él puso ese mismo letrerito que dice: el Señor bendice tu entrada y tu salida. Allá arriba era dormitorio de las niñas, aquí en este otro edificio que está al frente era el dormitorio de los jóvenes. Y abajo después vivió él durante su vida, y después vivió mi padre durante varios años, ¿no? Cuando fue director aquí. Y bueno, ese es el primer edificio pivote. Histórico, por lo tanto, muy, muy emotivo el lugar, porque eso marca el principio de esto. La tradición es algo tremendamente importante. De la tradición hay que rescatar lo bueno de ella y traspasarla a los tiempos actuales y hacer entonces, porque el mundo no nació ayer, nació hace mucho rato atrás. Entonces, eso antiguo, eso que puede ser tradicional, a veces se confunde con algo que ya no se usa. Lo tradicional es tremendamente importante. La tradición permite visualizar el futuro, manejar el presente y visualizar el futuro. Tradición más lo actual hacen el futuro, justamente, ¿no? No hay otra solución, no hay otra perspectiva. Una verdadera familia, esta es la casa de los jóvenes, por lo tanto nosotros nos sentimos un poco los papás, los tíos, los abuelitos, lo que quiera, pero somos una familia que respondemos ante las necesidades inmediatas, porque los jóvenes están solos acá, están lejos de sus casas, son todos internos, no hay externos, de tal manera que tenemos que entregar la vida nuestra para atender a sus necesidades. Esta tengo el último. Porque sabe el dicho chino, le das pescado a un hombre, come ese día, le enseñas a pescar, come toda la vida. Eso es lo que hacemos nosotros, enseñar a pescar, ser independientes y autosuficientes, autogestionarse en su vida y no estar esperando que se les dé todo desde arriba, desde alguna parte, sino que lo hagan ellos, construyan su propia existencia, su propia vida, a través del esfuerzo, de la disciplina, de la responsabilidad, de los buenos hábitos, en resumen, de una buena educación. Egresados de este colegio, el 85% prácticamente tiene trabajo cuando ya va a la práctica. Entonces ese es el éxito de nuestra acción, de la acción de ellos, porque ellos, si no se colocan las pilas, ¿no es cierto?, no podemos hacer nada nosotros más allá. De esta manera que ese es la mayor alegría nuestra, como profesores, como pedagogos, es saber que los jóvenes tienen una fuente laboral asegurada, incluso antes ya de tener su cartón, su título profesional. Eso es la gran satisfacción.
Espérenos. A continuación, conoceremos el legado de la familia Ovalle. Ya regresa Frutos del País. Me dedico a hacer artesanía en mi casa, haciendo y construyendo maquetas de embarcaciones que en época histórica tuvieron gran connotación en la historia del mundo, ¿ya? Mi trabajo en sí está centrado en ocupar las maderas que tiene la zona, que es muy vasta la cantidad de especies. Principalmente he rescatado todo lo que tiene que ver con la madera, digamos, de desecho. Entonces he reciclado maderas que vienen de construcción en demolición por las características añosas que esta posee. Y eso creo yo que le han dado una particularidad y un distintivo especial a mis trabajos. Mi papá era un artesano mueblista, de eso a la antigua, que trabajaban a pulso sin ninguna herramienta eléctrica. Y yo era prácticamente su ayudante. Él me enseñó prácticamente casi todos los trucos y los secretos que tiene la madera, ¿ya? La verdad que fue mi primer, digamos, profesor. Entonces, pues cuando tenemos todas las cuadernas colocadas en este molde, procedo a instalar la quilla, ¿ya? La quilla que viene siendo como, para que me entiendan mejor, ¿ya? La columna vertebral de este bote salvavidas, que es esto. Posteriormente estudié diseño, ¿ya? Y eso me dio la posibilidad de trabajar como diseñador y dibujante en una fábrica muy prestigiosa que hubo acá en Traiguén, que era la fábrica de muebles Traiguén. También para mí fue una segunda oportunidad y una segunda gran escuela en donde yo aprendí otras cosas que no había tenido la oportunidad de conocer. Y creo que también formaba parte del acervo cultural que tiene esta ciudad. En esta industria tenía más de un siglo de tradición, en la cual habían muchas familias, incluso los colonos que fundaron esta gran empresa, también en sí eran artesanos. Entonces, en la memoria colectiva quedó esa parte artesana que todos tenemos acá en Traiguén. Estoy ayudando un ratito a mi papá, porque él siempre me pide, como yo tengo una habilidad con lo que son las manualidades y además como concepto de familia, lo más importante para mí son todos mis seres queridos y por supuesto mis padres. Entonces, junto con mi hermano, siempre tratamos de ayudar y viceversa, es mutuo el asunto. Yo aquí estoy cosiendo las velas de un barco. De un barco de mi esposo, porque esa es la parte que yo le coopero. ¿Te gusta cooperarle? Sí, porque este es un trabajo que nosotros lo realizamos en familia. Todos aportamos algo para los barcos. Si tengo una embarcación que es del siglo XVII, trato de trabajar las maderas, los colores, de tal forma que parezca una nave del siglo XVII. Esta pieza es un cañón de artillería, hecha en bronce, del mismo material que fueron hechos en la antigüedad. La idea es que tenga las mismas características de antaño. Podría haberla hecho en madera y pintarla de color bronce, pero no es lo mismo, ¿ya? Entonces, lo que estoy haciendo acá es apresurando un proceso típico que ocurre en alta mar. Ustedes saben que los metales en contacto con sales empiezan a producir algunos óxidos, y acá lo que estoy haciendo es acelerando ese proceso aplicando un poco de sulfato de cobre, y posteriormente va a ir en su carro, que va a tener otro proceso aparte, ¿ya? Con sus ruedas, sus amarras, qué sé yo. Creo que la personalidad y las características de mi artesanía va dirigida un poco
a que parezca lo que es. Y lo otro es que cada pieza refleje un cariño, ¿ya? Por sí sola refleje un cariño en particular. Mi mamá seguramente aprendió de sus tías a aprender a cocinar cosas que son exclusivas de los gringos, digámoslo así, de los suizos. Y mi mamá preparaba cosas muy exquisitas. Y dentro de eso preparaba kúchenes de diversas frutas. Y yo aprendí de ella a preparar kúchenes. Vamos a preparar un kuchen de frambuesa. Yo lo voy a hacer exactamente como lo hacía mi mamá. Primero que nada, pongo a derretir un poco de manteca. Lo estamos preparando en la cocina leña, porque a mí me gusta más el sabor en cocina leña que con gas. 2 tazas de harina. Y lo vamos a revolver porque después voy a poner las yemas de huevo. ¿Ya? Las claras después las preparo a nieve y se la pongo sobre el kuchen. Y ahora con un poquito de agüita tibia para poder mezclar la masa. Luego le vamos a poner azúcar. Mi mamá, cuando nosotros llegábamos del colegio, siempre nos esperaba con algo dulce, algo rico cuando éramos pequeños. Y yo, como trabajo, me cuesta hacer eso, pero sí trato los fines de semana a mis hijos de hacerle algún engañito, alguna cosita dulce los fines de semana. Yo no le pongo leche, nada, porque si no la masa queda apretada. Entonces ahora yo voy a juntar la masa. Y ahora la vamos a estirar aquí en el molde. Yo la puedo estirar con un uslero o simplemente con la mano. Antes de poner la masa al horno, la pincho con un tenedor para que no se infle. Y esto va un precocido al horno, porque no me gusta echarlo al horno con toda la fruta para que la fruta no quede cocida, quede cruda. Ahora vamos a poner la fruta. Ahora que está puesta toda la fruta, vamos a poner la crema. Esto es el merengue encima. Vamos a meter al horno unos minutitos. Alrededor de los 5 años. Me acuerdo que a esa edad era súper retraída, no conversaba mucho con los compañeros de puesto en el kinder.
Y una tía del kinder me escuchó cantar y me dijo, pía, tú tienes que cantar el día de tu licenciatura de kinder. Y me subí al escenario y me acuerdo que canté My Heart Will Go On de Celine Dion, la canción del Titanic. Y todos quedaron locos, imagínense cantando una niña de 5 años en un tremendo escenario en el colegio. Y desde ahí no he parado nunca más. Cantar a los 5 años me marcó. Y yo creo que ese fue el puntapié inicial para que yo pudiera desarrollarme y darme cuenta de que la música era lo mío. Bueno, desde que tomé la guitarra empecé a componer las canciones yo misma, porque es diferente cantar canciones de otras personas a interpretar pensamientos tuyos, sentimientos tuyos, y entonces eso tiene mucho más valor a la hora de subirte a un escenario. Al principio, acá en la casa lo veíamos como un hobby, un talento y había que disfrutarlo, pero cuando yo dije que sí, la música, quiero dedicar prácticamente mi vida a esto, me han apoyado 100%. Y eso ha sido muy importante, la familia sobre todo, es muy importante en cualquier actividad que uno realice, sobre todo siendo joven, porque de repente uno tiende a desviarse en el camino, pero si están los papás atrás, nunca hay ningún problema. Todas las cosas que uno tiene que hacerlas con amor. Y la música para mí es mi pasión y le dedico la vida entera y el corazón, por supuesto. Y con esto estamos terminando nuestro curso. Por supuesto, nos apoyamos mutuamente en cuanto a darnos ánimo, en valorar lo que nosotros, cada uno de nosotros hace. Nos apoyamos sobre todo en la parte, digamos, del crecimiento personal que esto ha significado para nuestra familia. Y bueno, la otra parte como... era la autocrítica que tenemos con nosotros mismos, de irnos mejorando en cuanto a la calidad de lo que estamos haciendo, ¿ya? De ir creciendo, de no creernos el cuento de que yo ya con esto no tengo nada más que entregar. No, tenemos todo claro que tenemos muchas cosas que superar con el tiempo. A mí ver a mis papás haciendo tantas cosas extra a su trabajo, su hobby, me ha servido de inspiración, porque La vida no se trata solamente de hacer cosas típicas que hace la gente, sino que también tener tus pasiones y el tiempo libre de dedicarlo a estas cosas. Así uno mantiene la mente ocupada y el alma contenta. Estar tan cerca uno al lado del otro es algo que en estos momentos vale oro, porque uno de los grandes problemas que existe con la juventud actual son producto de la mala comunicación que existe entre hijo y padre. Entonces, obviamente, nos damos cuenta que lo que nosotros engendramos con toda esta situación interna de nuestra casa tiene un precio incalculable. Al regreso, visitaremos una casa llena de recuerdos y una fábrica con mucha tradición. Siga con nosotros en Frutos del País. Conversando me dijo, sería bueno de que rescatarais las cosas antiguas de Traiguén, lo que es la historia de Traiguén misma, las cosas bonitas que hacía. Bueno, la mayoría son de colonos porque, digamos,
ellos fueron los que trajeron la tecnología, porque acá en Traiguén se empezó a... con lo básico, se puede decir. Y la idea es, les voy dando vida, que eso es lo más importante, darles vida a las cosas, no solamente juntar y tenerlas amontonadas, sino que darles vida y las limpiando, arreglándolas. Aquí tengo lo que puede ser una rebanadora de pan que trajeron los colonos, 1925. En esa época a la gente le entregaban el pan rebanado. Se ponía el pan de molde o tortilla grande en ese tiempo, lo ponían y lo rebanaban. Es tipo una guillotina. Y acá tengo una cocina antigua igual, que también la trajeron los colonos. Esta es de 1915. Si usted se fija, por ejemplo, traía un depósito donde ponían las planchas a los lados. Plancha de carbón y otra plancha para calentar. Y aquí traía un caldero, el cual se calentaba el agua con la radiación de la cocina. Ahí se le echaba el agua y el horno tal cual, normal de ahora, pero de 1915. Acá, por ejemplo, tenemos un radio que ya está tocando. Bueno, va a demorar un poco sin encender, porque como esto funcionaba en a tubo y que se pongan todos los tubos rojos, demora un poco. Acá, por ejemplo, tengo lo que es la mecánica de lo que son los radios antiguos, ¿se fijan? Esto es una mecánica y esta viene siendo la carcasa. Esta es la carcasa y esta es la mecánica. Cuando todos estos tubos se ponen rojos, ya la radio empieza a tocar. ¿Se fija que demoró un poco? Y ahí ya está emitiendo sonido. Aquí uno busca la sintonización de la emisora. Chicharrea porque son todos con tubo, como les digo, no es la misma como el radio moderno de ahora. Los que están en el aire pueden desaparecer. Yo soy la mamá de Luis. ¿Usted fue la iniciadora de todo? Claro. Y que nosotros empezamos a trabajábamos en fierro en ese tiempo, que una temporada que se trabajaba en fierro. Y entonces de repente salían cosas antiguas entre medio de los fierros, la gente lo vendía por fierro, lo botaba nomás. Entonces empezamos a tomarle valor a las cosas porque, oye, le decía yo a mi hijo, y que sabía que esto da pena, ya los fierros, está bonito. Oye, pero mira que esto es antiguo, que trae recuerdos de antes. Cuando uno mira que esto tenía mi mamá. Quizá la gente, a la juventud, en vez de no mira porque son cosas viejas, son cosas feas, pero son cosas que cada cosa tiene una historia. Cada cosita que uno tome, un fierrito, alguna cosa, trae un recuerdo de un familiar, de alguien. Es una historia de Traiguén. Me recuerdo que tres personas, entre 75, 60, 80 años, al pisar el umbral de la puerta entraron y vieron y dos personas se quebrantaron. Y ella me mencionó de que le trajo recuerdo cuando era niña. Así que sollozaron, porque era como estar en su niñez de 8 o 9 años, me comentaba la gente en ese tiempo. Nosotros aquí todo cuidamos, todo lo guardamos, lo limpiamos. Mi hijo ahí tiene un tallercito, que arregló un taller, se lo lleva restaurando, que a esto le falta una cosita, buscándole lo que era la parte que le faltaba, arreglándola, pegándola. Entonces este es un amor, un cariño grande que él tiene sobre sus cosas que tiene. Es su vida. Son cosas antiguas, pero dale su espacio. Como cualquier cosa. Es como una persona, por ejemplo, de 80 o 90 años. Porque está viejo, ya no lo van a servir, o lo van a dejar de lado, no. Es lo mismo. Dale su seriedad a las cosas, dale su cuidado. Esto es lo mismo. Es parte, como te digo yo, de la historia. Yo como mamá estoy contenta. Orgullosa me encuentro de mi hijo porque no tiene vicio, no tiene nada. Este es su vicio de él. Porque la juventud siempre, ya el trago, la droga, cualquier cosa, ¿no es cierto? Se pierde la juventud. Y él, fíjese que ha pasado toda su juventud, que en esto, que en esto otro. El deporte, que le gusta el deporte. Yo antes le decía, no haga deporte. Cuando salía para afuera, habían aviones que se estrellaban, pasaba algo. Yo quedaba aquí con mi corazón desgarrado hasta que sabía que volvía. Empecé meses afuera. Bueno, yo hago caminata. La prueba mía son de 10 kilómetros hasta 50 kilómetros. Bueno, logré ganar un sudamericano. El año 2000, el cual el año 2004 volví a ganar nuevamente un sudamericano.
idea de nosotros fue rescatar desde una aguja hasta un vehículo dentro de la casa misma. Y he ido logrando el objetivo de a poco. Bueno, esto es una satisfacción personal y también lo hago porque vivo en Traiguén y quiero mi Traiguén y también quiero dejar algo para Traiguén. Para mí era un sueño hacer un museo. El sueño se ha ido cumpliendo de a poco. Bajo las obras, tirando la arcilla a la fábrica de teja. Como a las 6:30, hasta las 11 de la mañana, después de la 1 hasta las 3, 4. Que aquí cada cual se preocupa de hacer sus viajes. Son 10, 12 viajes que se hacen. Esto es más por los caballos, porque si ya se pueden hacer más, pero el caballo no aguanta. Nosotros llevamos acá mínimo como 25 años. Mi viejo trabajaba acá y yo empecé a venir como a los 7 años, lo acompañé a él. Y ya él tuvo un accidente ahí mismo en la empresa y quedamos acá realizando lo que hacía él. Yo me crié en esto. He pasado mi vida aquí en la fábrica y con los caballos. Por lo menos damos una manito a la comunidad en el hecho de generar trabajo. Sería mucho más fácil tener un camión con una retroexcavadora y hacerlo directamente con una persona o dos personas, pero la idea fundamental de la fábrica es que podamos generar trabajo y eso nos ha permitido también de que trabajemos en forma más unida. Esta es la única industria que está en este momento en pie con tantos años ininterrumpidamente. Estamos en tiempos bastante duros, críticos, súper difíciles en el tema de la construcción. La crisis también nos ha afectado enormemente. Es la única industria que tenemos en Traiguén en este momento que está en pie, esta fábrica. Tenemos una experiencia de muebles Traiguén que cerró sus puertas. Lamentablemente también una empresa centenaria, más de 100 años. Porque aquí han trabajado casi todos los que han sido traiguerinos, ¿no? ¿Ah? Y así se fue rotando la familia y en todo. Después ya fueron otras familias que llegaron y así fue el papá e hijo. Papá e hijo. Todavía hay uno, el maestro que carga el horno, tuvo dos hijos aquí trabajando y todavía queda uno. ¿Ah? Y el primer dueño que era de la fábrica esta, según mi abuelito, me conversaba que era Velosa. Y de ahí pasó a ser el finado Ricardo, la compró eso. A esos colonos les compró la fábrica. Y ahí él la hizo marsellesa. La hizo de teja. De teja. De 1917 inició la jornada con mi abuelo, aquí trabajó con don Ricardo Leví. Después el papá trabajó por varios años, más de 34 años aquí también en esta empresa. Y ahora sigo yo aquí al frente de esto también. Tercera generación. Sí, pues yo vine chiquitito aquí, pues aquí yo tenía toda mi fantasía aquí en esta fábrica. Pues. Jugaba a los pillos con otros niños, al bandido, a lo que fuera, pero había trabajo que hacer, realizar aquí también. Así que de chiquitito lo inculcaron el trabajo, los abuelos. Es lo que lo entregaron, no es que uno tenía que tan presto se podía los pantalones, había que apechugar al tiro. Antes no se quemaba con leña, se quemaba con carbón mineral. Así que había que echarle cada 10 minutos, 5 minutos, de acuerdo a cómo estuviera. Así que lo primero que aprendí yo fue a ver la hora. Pues. Había que ver la hora ahí para no se me fuera a pasar los minutos. Venía con el abuelo, entonces, ya vamos Reinaldo, me decía, va. Y me llamaba igual que el abuelo Reinaldo, así que hacíamos buena collera. Tenemos más de un siglo sirviéndola a esta firma, a esta empresa.
aquí el sistema de funcionamiento del horno se prende una vez, se hace un fogón. El horno tiene una forma ovalada y tiene 12 puertas. Entonces, el fuego me sigue a mí, yo sigo a los que están descargando y los que están descargando a su vez van siguiendo el fuego. Entonces, este es una rotación permanente. Colocamos ladrillo, el ladrillo es más firme y le dejamos un espacio aquí en estos hoyos para que caiga la leña. El combustible que se usa aquí es leña de pino, eucalipto de repente. Yo entré el año 63 a trabajar aquí a la fábrica, con libreta, porque antes trabajé, pero en tiempos que estudiaba, en tiempos de clase, de que había escuela, y en el verano trabajaba. Esto se aprende de otros maestros que han habido antiguamente, porque antes de mí había otro caballero que falleció y se enfermó allá por el año 80, y ahí agarré yo este trabajo porque pasé por todas las pegas que yo. Y agarré este trabajo de maestro en el horno. Una de las cosas más importantes son los trabajadores. Para mí, los trabajadores, el equipo fuerte, ellos están conscientes de que es una fuente laboral súper importante para ellos. Yo estoy súper agradecido a ellos y decirles que unidos podemos salir adelante y podemos proyectarnos cada día más. La mayor parte de mi vida la paso aquí en esta industria. ¿Qué siente por esta industria? Bueno, sí, uno se siente tan dueño como los patrones, porque es tan de uno. Cualquier rincón le recuerda algo. Entonces le es tan familiar como su propia casa. Espérenos. Al regreso veremos cómo la artesanía refleja el espíritu de un pueblo. Ya vuelve Frutos del País. Aquí estamos en mi trabajo propiamente tal, que de profesor de la especialidad de producto de la madera, en la cual yo combino bastante bien mi actividad personal de modelismo y artesanía en mi hogar. La verdad es que son pocas las personas que se pueden dar ese lujo de combinar ambas actividades. Este liceo tiene más de 104 años, ¿ya? Y la verdad es que esta especialidad nació producto de la necesidad que había en la ciudad de personas que tuvieran una preparación en todo lo que era la parte primaria y secundaria de la madera. Aquí hasta hace algunos años había una gran fábrica de muebles de nivel nacional, donde los muebles de la fábrica de Traiguén eran conocidos en todo el territorio. Esa fábrica a nosotros siempre nos abrió las puertas para que nuestros alumnos en práctica pudieran hacer su actividad en sus talleres. Pero fuera de la fábrica de muebles, que ya no existe, siguen habiendo una gran cantidad de talleres de mueblería, talleres pequeños, pero que tiene la garantía de que el alumno que va a hacer su práctica allí pasa por todas las etapas de procesamiento del mueble. Nosotros preparamos particularmente a nuestros alumnos para el mundo del trabajo, en todo lo que sea procesamiento y elaboración de partes y piezas de madera, ligado al mundo, digamos, en particular del mueble. Pero desde un tiempo a otro, por una innovación, digamos, de tipo pedagógico, he creído necesario vincular el tema de la artesanía a este proceso, que de una u otra forma es muy parecido en su inicio a lo que tiene que ver con la etapa primaria de preparación de la madera. Yo nunca pensé que iba a hacer estas cosas tampoco. Y, no sé, he logrado harto también acá. Me ha gustado esto. Sí, porque además ocupamos las máquinas y eso, ¿cómo se llama? Entretenido, porque no es tanto pasar materia ni,
ni esas cosas teóricas tampoco. De primera nomás, después ya hacer en máquina, trabajar todo esto. Tengo tíos que se dedican a esto, pero mi papá no, mi papá es estructura metálica. Y dijo, ¿cómo puede funcionar entre los dos? Como en estructura metálica y yo madera, entonces podríamos hacer algo. Uno trabaja un día, supongamos, no todo el día en la misma máquina. Un día trabaja en una máquina, otro día en otra, y así vamos sucesivamente. Sobre metroprotección, todo, cómo se utilizan, cómo se arma, cómo se desarma una máquina. En teoría es todo lo que se relaciona con las máquinas. Son entretenidas, como didácticas, así. Aquí me di cuenta que podía. Me siento contento por eso. Ellos están descubriendo sus capacidades, no solamente artísticas, sino también sus potencialidades como persona. Me refiero a de lo que son capaces en cuanto a crear formas con sus manos. Esta actividad, si bien es cierto, debería significar un crecimiento y un fortalecimiento de la personalidad del alumno, también creo que le da en cierta medida también una movilidad de tipo laboral, ¿ya? No solamente estaría, digamos, el alumno circunscrito solamente a desarrollar su actividad laboral en una empresa de muebles, sino que también le podría dar la posibilidad de desarrollarse personalmente como un pequeño empresario en el rubro de la artesanía. Bueno, la actividad que yo realizo personalmente de modelismo naval en mi hogar, he elegido hacer alguna experiencia con algunos alumnos por la sencilla razón de que está implícito todo lo que tiene que ver con carpintería de ribera, ¿ya? Y obviamente las dificultades del hacer una maqueta de una embarcación es muy parecida a las dificultades, quizá un poco más superior, ¿está?, con respecto al hacer un mueble. Por lo tanto, el hacer un barco en el fondo es un pretexto más. Bueno, mi beta de maestro en el arte del mueble nace de parte de mi papá. Él trabajó toda su vida en lo que era la fábrica de muebles, y acá en Traiguén. Prácticamente Traiguén giraba en torno a eso, todos somos hijos del mueble. Nos criamos y crecimos bajo el alero de la fábrica. Llegué a la fábrica cuando ya prácticamente estaba en la quiebra. Fue una pasada muy esporádica por ella. Y naturalmente quedamos muchas personas sin trabajo, con el cierre de la industria esta. Y ahí pensamos, ¿qué hago? Inmigrar, irme al Gran Santiago, irme a la novena región de la cual me ofrecieron trabajo. Pero yo quería mi pueblo y quería estar acá. Y ahí pensé que el tallado sí podría darme la oportunidad de no tener un gran taller o no estar en una tremenda industria para lograr hacerlo. Y empecé a trabajar aquí, en mi casa, en un espacio súper reducido, pero que se pueden hacer grandes cosas. Incluso cosas que a lo mejor en una industria gigantesca no se pueden lograr, porque el mueble que yo hago no se puede industrializar debido a que al industrializarlo se pierde el detalle del tallado. El tallado es un arte y hay que verlo desde ese punto de vista. Bueno, lo primordial en mis trabajos es que cada cliente es único, como cada mueble es único. Con el cliente aquí juntos creamos un diseño a partir de un modelo que yo les presento, si quieren un juego de comedor, si quieren una silla o un espejo. Vemos un prototipo y de ahí lo vamos diseñando y adaptando con ello los tallados. Pero todo se hace con cada cliente exclusivo. Bueno, aquí vamos a mostrarle un mueble que ya está terminado para un cliente. Estamos terminándolo ya y ver los últimos detallitos. Un sitial medallón en madera de castaño.
mis maderas son el encino, el castaño y raulí. Principalmente esas tres son las que más trabajo. Bueno, la madera para mí es todo. O sea, desde el árbol. Yo estoy, por ejemplo, enamorado de los castaños. O sea, me gusta su fruto, me gusta su forma, me gusta su hoja, todo. De ahí que yo después lo plasmo en el mueble. O sea, cada mueble mío es de estilo, pero ya el corazón puesto en él. Bueno, mi casa está amoblada completamente por mis manos. Es, en el fondo, es mi vitrina que tengo yo para mis clientes. Bueno, lo otro, que mis muebles yo los garantizo de por vida. Así tan seguro estoy de lo que entrego. Trabajo no contra el tiempo, sino que lo que el mueble se demore en su tiempo. Si yo necesito demorarme un mes en un mueble, lo voy a hacer, porque quiero garantizarle al cliente que se lo va a llevar y va a tener un mueble de por vida, lo cual a mí me ha significado tener una cadena de clientes que un cliente me va trayendo a otro por la conformidad que ellos quedan con su mueble. Como mensaje para las personas que muchas veces quedan sin empleo, hoy en día es muy común por el cierre de las grandes fábricas, hay siempre una alternativa. Se cierra una puerta, pero se abre una ventana. Y esa ventanita hay que aprovecharla. Solamente es eso, aprovecharla. Yo quedé sin trabajo y tuve que ver qué es lo que hago, pero no se me cortaron los brazos, ni la inteligencia, se me cortó la fuente laboral. Se me hizo difícil el camino, pero con el apoyo de mi señora y de los hijos, hemos ido saliendo adelante y hoy estamos felices de lo que hemos logrado. Y lo más importante es que en un espacio tan pequeño he logrado hacer lo que me tiene muy conforme, o sea, obras que para muchas personas son obras de arte. Para mí todavía quiero seguir aprendiendo algo más. Traiguén, en mapudungún, significa salto de agua. Providencia, disposición que se toma después de ocurrir un hecho para remediar o atenuar sus consecuencias. Sitial, asiento de ceremonia.